La zambra que armó el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, esta semana en la plenaria de la moción de censura al canciller Leyva no parece ser aislada ni espontánea. Camilo Galán. Mónica, revisando los videos y examinando las redes, encontramos la presencia casi permanente de un grupo de activistas violentos en las comisiones, las plenarias y los pasillos del Congreso. Uno de ellos publicita sus agresiones en su cuenta. Los desórdenes violentos que han venido presentándose en el Congreso no son al azar ni aislados. Parece ser que individuos de un mismo grupo extremista tienen como tarea la de presentarse con frecuencia en el Capitolio para crear disturbios e insultar a los parlamentarios del actual gobierno. De una persona que fue violada. Según pudo averiguar Noticias 1, en el acto agresivo liderado por el representante José Jaime Uzcategui, que interrumpió el debate de moción de censura contra el canciller Leyva, el congresista del Centro Democrático estaba acompañado, además de su hermano Julián, por otras personas que hacen presencia casi diaria en el Congreso. No podemos seguir arrodillados ante un criminal. Uno de los activistas del extremismo de derecha que aparece en corredores, plenarias y comisiones se identifica como Mauricio Macri. A marchar en contra de este criminal que hoy está comandando el país. No solo estuvo afuera de la plenaria el día del debate al canciller, ingresó violentamente al elíptico y amenazó verbalmente al presidente de la Cámara, David Racero, e incluso se resistió a salir a pesar de la presión de los policías. Hago responsable al representante Uzcategui. Representante Tatiana, me informan que usted dio la orden para el ingreso, que permiten que entren personas a amenazar. Que entren personas a amenazarme. Este sujeto también ha promovido el ingreso al Congreso de un grupito de personas que comparten sus ideas en contra de varios congresistas reconocidos. Uno de ellos, el senador Iván Cepeda, que fue atacado por Macri cuando se trasladaba de una comisión a otra. Otra víctima de los insultos de Macri y sus compañeros fue el presidente del Senado, Roy Barreras. ¡Ay, la belleza más vendida! ¡El regalado! Una víctima más del agresor fue el parlamentario del Pacto Histórico, Wilson Arias. ¡Vendidos! Sorprendentemente, la voz de Macri aparece también en la grabación de la zambra que produjo una activista de derecha invitada por el representante Miguel Polo, conocido por ser el aliado de María Fernanda Cabal. Porque simplemente la señora Cecilia exigió la verdad, la señora Cecilia, con respecto a lo del guerrillero este. Macri al lado de Uzcategui, Macri en la comisión primera de la Cámara, Macri insultando al presidente de la Cámara y al del Senado, también Macri atacando a Cepeda y a otros en los pasillos. Este grupo anda promoviendo una manifestación y marchas para el próximo sábado 22 de abril con el lema de la campaña del escudo de los gobernadores. Al parecer, ni las directivas del Congreso ni los cuerpos de policía y seguridad del Parlamento se han percatado de este movimiento peligroso para la conservación del orden público.